Ladies and gentlemen, Mr. Ray Charles. Get down on your knees if you have to get dirty. Get down. The rhythm was there. En el transcurso de los últimos 50 años, los negros de Estados Unidos han producido la música más popular del planeta. Han alumbrado el rhythm and blues, el hip hop, el sonido Motown o el funk, entre otros. Y hoy, esta música es un negocio multimillonario. Esta serie narra cómo el sonido llegado de la clase humilde negra estadounidense invadió el mundo. Esta es la historia de la música soul, un extraordinario recorrido que abarca más de 5 décadas. Y refleja mejor que ninguna otra cosa las transformaciones del siglo XX. Pero el sonido que acabó conociéndose como música soul estuvo a punto de no llegar a ser realidad. El soul nació de un Estados Unidos olvidado donde los negros eran una minoría oprimida y su música confirmó los peores temores de la sociedad blanca. Means by which the white man and his children can be driven to the level with the nigger. Una música nacida de un pueblo oprimido que decía: mejores días vendrán. También se pagó un precio por esa música. Contra todo pronóstico, fue un pianista negro llamado Ray Charles el primero que mostró la música soul al mundo. Era un genio. Él fue el que anunció al mundo que la música soul era una realidad, no en ciernes, sino plena y presente. Ray Charles fue el primero en unificar dos fuerzas opuestas: los ritmos con tanta carga sexual de los salones de baile y los cargados de emoción de la iglesia negra. La música que salió de sus manos desencadenó la revolución del sonido y llevó al nacimiento del soul. La historia del soul comienza en los años 30 en Estados Unidos. El país está dividido y la segregación racial relega a los negros a una vida como ciudadanos de segunda clase. Norte y sur son prácticamente dos países independientes. Y a más de 1.600 kilómetros de distancia de los refinados sonidos de Harlem, el sur ha cambiado muy poco desde la abolición de la esclavitud. Fue aquí, en Albany, en Georgia, donde Ray Charles Robinson nació el 23 de septiembre de 1930. Con apenas 5 años, empezó a perder la vista. A los 7, Ray Charles estaba completamente ciego. Como cualquier otro niño ciego y sin posibilidades económicas, fue enviado a la escuela para sordos y ciegos St. Augustine, en Florida. Los niños ciegos negros tenían muy pocas oportunidades, pero Ray Charles era brillante y estaba decidido a llegar lejos. Ray Charles era capaz de escribir a máquina 75 palabras por minuto con solo 9 años, en una máquina de escribir normal. Pero había algo en el colegio con lo que Ray Charles disfrutaba mucho más: un viejo y destartalado piano. Me impresionaba mucho, sobre todo lo de apretar a una tecla y que se reprodujera un sonido. Dejaba de jugar fuera en cuanto lo oía. No importaba lo que estuviera haciendo, lo oía y me hipnotizaba. Con una admirable dedicación, Ray se dispuso a aprender a tocar.
Aprendí a leer música en braille, lo cual, si lo piensas, es muy difícil. Para aprenderse una partitura, tenía que leer la partitura con la derecha y tocar con la izquierda. Y cuando se la había aprendido, leía con la izquierda y se la aprendía con la derecha para luego tocar con las dos. Así fue como se aprendió Clara de Luna y otras obras de Bach y Chopin. La ceguera de Ray lo condujo hasta un mundo dominado por el sonido. Le encantaba la radio por la vía de escape que representaba de la mundanal rutina de su vida en el colegio. Ray y su amigo Joe Walker fantaseaban con una vida en las ondas. Siempre le decía a Ray, Ray, quiero ser locutor de radio y así podré pinchar tu música. Yo seré el que te presente al mundo. CBS Radio presenta la música de Ray Charles, su piano y su orquesta, directamente desde Fran Daly's Meadowbrook. Señoras y señores, el señor Ray Charles. Y él me contestaba, vas a conseguirlo, tío, ya verás. Tendrían que pasar más de 20 años para que los sueños infantiles de Ray Charles se hicieran realidad. Antes de que eso ocurriera, Ray Charles tuvo que dominar toda una variedad de capacidades musicales. Hubo un hombre que más que ningún otro le sirvió de inspiración. Su nombre, Louis Jordan. If you want to have a ball, you gotta go out and spend some cash and let the good time roll. Louis Jordan era un joven y carismático saxofonista de Arkansas cuyo grupo, The Timpani Five, copaba la radio en los 40. Él sería una de las grandes influencias para Ray Charles. Me gustaba Let the Good Times Roll. Era un auténtico admirador de Louis Jordan, es lo único que puedo decir. Todo encajaba. Todo es una armonía perfecta. Entiendo muy bien a lo que se refiere la gente cuando al hablar de pintura dice que todos los colores combinan como debieran. Lo mismo pasa con el sonido, y a mí me volvía loco su sonido. Además de un virtuoso de la música, Louis Jordan era un consumado hombre espectáculo. Louis Jordan tenía capacidad para todo. Para tocar, componer, bailar, hacer películas, escribía el guión, hacía de todo. Había muchísimas canciones en las que empezaba con el bajo así, 4 o 5 veces. Y luego las trompas. Era increíble. En 1945, Louis Jordan sacó Caledonia, que se convertiría en uno de sus grandes éxitos y en inspiración para generaciones enteras de músicos. Era un sonido completamente nuevo. Walking with my baby, she got great big feet. She's long, lean and lank and ain't had nothing to eat. But she's my baby and I love her just the same. Crazy about that woman cause Caledonia is her name. Caledonia! Caledonia! What make your big head so hard? Algunas de las mejores piezas de Louis Jordan eran con él solo al piano alto, un tío tocando la trompeta, un cuadro de ritmos y a volar. Eso era único. No era jazz ni blues, era una potente combinación de ambos que resultaba en algo realmente fresco. Esto fue lo que acabó conociéndose como Rhythm and Blues. El cuadro de ritmos, el compás, la cadencia que crearon, fue lo que realmente consiguió cambiarlo todo. Well, it's a sweet gal he's singing about. Louis does up the package in a bright red bow, especially when it's all for the love of Liv. Tenía lo que antes de llegar él se conocía como una jam band. Jam significaba que te hacían volverte loco. Hey,
te electrizaba. A la gente a la que le gustaba bailar, las letras no eran lo que inspiraban. Eran el ritmo y todas esas melodías. Se te iban los pies, como si tuvieras hormigas por el cuerpo. No podías parar. Su música llamaba a todo el mundo a divertirse. Te decía, venga, ¿qué pasa? Vamos, bailad conmigo, hablad conmigo. Voy a seduciros, flirtear con vosotros, voy a divertirme con vosotros, a mover el cuerpo con vosotros. Lo más importante es que la gente sea lo que quiere ser y que se mantenga ahí y lo cuide y lo mejore. En música, perder el control es como practicar sexo con una mujer y él mantiene, no sé, mantiene ese ritmo. Cuando un grupo llega a donde llega, si luego cae, es realmente desastroso. Siempre se puede retomar, pero nunca vuelve a ser lo mismo. Louis Jordan dejó el triste sonido del blues para los muertos. Esto era buena música. Melodías de baile para los negros estadounidenses. Y esos negros y esas negras trabajaban durante toda la semana para recibir la paga el sábado a las 12 de la mañana. Se divertían más en un solo día que sus jefes en todo el año. La infancia de Ray Charles se desarrolló a lo largo de los 40, de modo que estuvo expuesto a una gran variedad de influencias musicales, desde Lou Jordan a Nat King Cole, y a los 15 años ya sabía tocar el piano al estilo de las grandes estrellas del momento. Era un gran pianista cuando se fue. Ray sabía tocar cualquier canción que le pidieran. Empezó a desarrollar un gusto por todo tipo de música. Todo lo que se le venía a la mente, sabía interpretarlo. Ojalá alguien pudiera resucitar a Ray Charles. En 1945, Ray Charles decidió dejar atrás la seguridad de la escuela para sordos y ciegos e intentarlo por sí mismo como músico profesional. Llegó al mundo del espectáculo a los 16 años, pero ya era pianista activo en el circuito de salones de baile para negros. Había aprendido cómo manejar al público, cómo establecer los tempos, crear un clímax, cómo enfervorecerlos y cómo calmarlos después de eso. Todo era espectáculo, nada de trucos, solo sus herramientas de excelente intérprete de música. Dentro del mundo profesional, Ray trabajó con una serie de músicos ya establecidos y consiguió un trabajo como pianista para una estrella en ciernes, Ruth Brown. Fue muy divertido, porque aquel día cuando llegué para los ensayos, le dije a mi representante, ¿cómo va a tocar si está ciego? Y bueno, a la vista está que aquello pudo ser una de las cosas más estúpidas que he dicho en mi vida. Él me enseñó a sentir la música. Me enseñó cómo percibir las cosas cuando no se ven. Artistas como Ruth Brown y Ray Charles viajaron a lo largo y ancho del país para satisfacer las demandas de un público negro cada vez más multitudinario. Los 40 marcaron un periodo vibrante para la música negra. Desde que Lou Jordan irrumpiera en escena, la América negra empezó a adquirir un gusto por los ritmos urbanos más optimistas. Pero en todos los sentidos, la vida en Estados Unidos estaba segregada y la industria de la música no era una excepción. Hasta 1947 la música negra era conocida como música racial. Jerry Wexler, un periodista de la revista Billboard, recibió el encargo de encontrar un término políticamente más aceptable para definirla. Empezaba a cundir la sensación de que esa denominación era molesta, ofensiva, el negocio discográfico racial. Así que el mismo mundo de la música fue el que decidió cambiar el nombre de música racial. Normalmente salíamos de trabajar los viernes por la noche y hasta el martes. Ese día vi a Paul Ackerman, el editor, y me dijo, cuando volváis el martes, quiero que todo el mundo traiga ideas sobre posibles nombres. Así que todos nos pusimos a darle vueltas y a proponer ideas hasta que yo dije, ¿qué tal Rhythm and Blues? Y me dijeron, nos gusta. Así que con eso se quedó. Este nuevo nombre dio a la música urbana negra una nueva identidad y así fue como nació el Rhythm and Blues.
Un par de empresarios emprendedores y amantes de la música, Ahmed Inesu y Ertegan, detectaron ese vacío que había en el mercado y decidieron crear una compañía para cubrirlo. La compañía acabaría definiendo el nuevo sonido del rhythm and blues y la bautizaron como Atlantic Records. Atlantic Records fue un fenómeno incomparable porque eran dos tipos turcos a los que les había fascinado el blues, tanto como a cualquiera de nosotros. Los hermanos Ertegun, hijos de diplomáticos y todo eso, pues, no sé, era extraño, ya saben. Hoy en día, Ahmed Ertegun es uno de los hombres más influyentes de Nueva York, sin duda. Tuvimos una buena intuición acerca del camino que iba a tomar la música. El público al que al principio nos dirigíamos era eminentemente negro, porque entendía esa música y les gustaba. Sus gustos cambiaron y una vez que lo hicieron, ya no hubo vuelta atrás. El futuro de Atlantic estaba garantizado cuando en 1948 contrataron a la mujer a la que Ray Charles acompañaba en los escenarios, Ruth Brown. Because I'm going to call a little lady out here who they call Little Miss Rhythm and find out why they call her Little Miss Rhythm. Hey, Ruthie Brown. Hello. Hi, Will. How you feel? Just wonderful. I want to ask you a question. Why, sure. All over the country you hear people saying, Ruthie Brown, Little Miss Rhythm. Why do they call you Miss Rhythm? That's right. Well, I really don't know. Huh? I've never really thought about it. Well, think about it now. No, but I guess it's just because, maybe I always feel that rhythm. You got that feeling now? Right this minute. The power of Ruth Brown. La potencia del estilo de Ruth Brown era que en ella se difuminaba la frontera entre el rhythm and blues y el jazz. Dominaba el ritmo y la expresión. Era capaz de unirlo en una sola canción. En su voz se percibe perfectamente el ritmo. Me gustaba mucho la de... Estaba guapísima, con el pelo así, como lo llevaba ella, para abajo, con esos dos rizos a los lados. Parecía Carmen Miranda o alguien así. De hecho, creé una especie de estilo Carmen Miranda medio cursi. No sé, me encantaba y quería parecerme a ella, ser como ella. La característica voz de Ruth Brown la convirtió en una de las estrellas más brillantes del rhythm and blues de la época de Atlantic Records y acabó siendo conocida como la casa que Ruth Brown construyó. Rhythm and blues. Rhythm and blues. Realmente blues. Realmente brava. Really black. Realmente negra. Puede servir para cualquiera de estas expresiones. Pero lo que significan de verdad, la R y la B, es Ruth Brown. Los artistas del rhythm and blues de principios de los 50 interpretaban para públicos negros en una red no oficial de sedes dispersas por todo Estados Unidos y que se conocía como el circuito Chitlin. He cantado en almacenes y graneros. Los escenarios muchas veces eran camiones, la parte de atrás de los camiones. Colocaban ladrillos en las ruedas para que el camión no se moviera mientras yo estaba cantando. Tocamos muchas veces en guardia, es decir, con una puerta abierta. Era así, ya saben. Era el circuito que llamábamos Chitlin. Y bueno, allí interpretábamos. Teníamos la oportunidad de mostrar nuestra música, lo que estábamos haciendo, y veíamos que la gente se identificaba con ella, con esa música nuestra. Give me 15 hours while the shining moon's above.
A principios de los 50, el rhythm and blues había adquirido un papel importante en la vida de los negros. Era música divertida creada por músicos negros para públicos negros e interpretada con un característico toque adulto. Las canciones de Ruth eran muy sexys. No de sexo obvio y vulgar, no, pero siempre sensuales. Y ella las hacía auténticas. Por aquel entonces era algo aún obsceno. Algunas radios no pinchaban ciertas cosas, ya sabes. La música nunca fue sucia. Se supone que tiene que ser bonita, agradable y elegante para que todo el mundo pueda sentirse identificado con ella. Es verdad que había canciones sexys, pero tenían doble sentido, de modo que dependía de cada uno imaginar una cosa u otra. Podían estar cantando: déjame que acaricie a tu caniche, déjame que lo acaricie. Y bueno, tú sabías a qué se refería con eso. Otro veterano del circuito, Chet Lynn, revolucionaría todo con una canción que dejaba poco espacio para la imaginación. Hey, Big Joe Turner. Come on in. Big Joe Turner, que empezó como un camarero cantante en Kansas City, nunca dejó del todo atrás el mundo de las barras. En Shake, Rattle and Rock, su más sonado éxito, las referencias al sexo estaban apenas veladas. Joe Turner cantaba canciones que incluían frases como: cuando te pones esos vestidos y el sol empieza a brillar, no puedo creerme lo que veo, y todo por tu culpa. Joe era un grandioso barítono que cantaba como un cantante de ópera. Todo le salía del abdomen. Big Joe Turner, qué voz. Podía dar con esa nota altísima y estar 30 minutos así. Mientras hubiera una melodía detrás y bueno, era swing. Bailemos, bailemos, bailemos toda la noche. Agítate, vibra y baila es una de las grandes canciones de todos los tiempos. Big Joe Turner representa la verdadera relación entre el jazz y el blues. Es la esencia del nuevo sonido, rhythm and blues. She sure looks well. I give the eye and started to carry on. When a Cadillac cruised up and swish, she was gone. It should have been me. Cada vez los artistas del rhythm and blues estaban más solicitados por las discográficas. Uno de ellos era Ray Charles. It Should Have Been Me, con ese estilo vocal relajado y ese aire sexual, fruto de todo su aprendizaje en la carretera junto a cantantes como Ruth Brown o Joe Turner. A Ray le encantaban Joe Turner y Ruth Brown. Fueron las personas con las que recorrió el país en coche, con las que compartió habitaciones en las pensiones. Sus discos salían y ganaban más que los de Ray porque al principio sus primeros discos no pegaron nada. Ruth Brown siempre dejaba atrás a Ray Charles, así que ¿qué podía hacer para que sus discos superaran en ventas a los de Ruth Brown? Era un mundo muy competitivo, en el mejor sentido de la palabra. Pero Atlantic sabía lo que hacía cuando firmaron con Ray Charles. Los agentes que se encargaban de los contratos y contrataban a nuestros artistas de rhythm and blues dijeron: estáis locos con ese Ray Charles. No podemos contratarle como alguien de primera porque sus discos no venden suficiente. Así que compramos su contrato. Hubiera pagado cualquier cosa para tenerlo. It should have been me.
Ray Charles quizá tuviera un contrato con Atlantic Records, pero su carrera musical aún seguía consistiendo en giras interminables y estancias de una sola noche por todo Estados Unidos. Sin embargo, eso tenía también sus compensaciones. El rhythm and blues era música alegre con la que tanto el intérprete como el público se olvidaban de sus inhibiciones y se dejaban llevar por el ritmo. Hacían dinero de una ciudad a otra, eran estrellas, y sus escarceos sexuales eran muy intensos. Me da la impresión de que se lo pasaban muy bien. Los músicos que regalaban su ritmo se convirtieron en símbolos sexuales y Ray Charles no fue una excepción. Cualquier artista, cuando está de gira, tiene a miles de mujeres gritando y poniéndose histéricas con ellos. Era algo muy popular, estaba de moda y algo que pasaba así y él disfrutaba de su parte. Era el ciego más sexy que nadie pudiera imaginar. A pesar de su ceguera, Ray tenía un instinto infalible para elegir siempre a las mujeres más atractivas. Las agarraba cuando se las presentaban. Les cogía la mano e iba subiendo hasta la muñeca y se la tocaba rodeándola. No sé qué sería lo que sentiría al tocar la muñeca. Conmigo no tuvo que hacerlo. Yo estaba gorda. Lo miraba y me preguntaba, ¿qué sentirá? Pero era así. Yo puse a una chica en mi lugar, una preciosidad, era muy guapa. Le dijo, ¿qué tal, nena? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes? Y yo dije, ya está otra vez con el brazo. Aunque el rhythm and blues estaba principalmente dirigido al público negro, los jóvenes blancos amantes de la música empezaban también a descubrir ese nuevo sonido. A medida que fue cundiendo por la América blanca la emoción por el circuito del rhythm and blues, las autoridades encontraban cada vez más dificultades para hacer cumplir la ley segregacionista. No sabían qué hacer con la música, pero los blancos sabían que les gustaba. Sabían que iban a provocar un revuelo entre blancos y negros. Porque, claro, la esencia de la música no tiene color. No tiene barreras raciales de ningún tipo. Algunos estados adoptaron un planteamiento distinto y emplearon todas las medidas a su alcance para mantener la separación de las razas. Había una línea divisoria entre razas, un límite, como una cuerda con un cartel donde ponía blancos y otro donde ponía negros, uno a cada lado de la cuerda. Mientras esa cuerda no se moviera, nos dejaban hacer. A veces los blancos movían la cuerda, la saltaban, venían donde estaba la diversión. La policía venía y paraba el espectáculo y decía, esto no, no pueden bailar juntos, cosas así. Fui un par de veces a la cárcel porque no quise parar de cantar. Es difícil imaginar lo duro que sería. En muchas pequeñas ciudades del sur seguramente fueron vistos como visitantes de otros planetas, así que tenemos mucho que agradecer a esa gente por su valentía. Cuando terminábamos el espectáculo, a veces teníamos tanto miedo que salíamos huyendo lo más rápido posible de la ciudad, porque nunca se sabía lo que podía pasar. Aún se quemaban cruces por ahí y teníamos que irnos en plena noche. Veíamos esas cosas al pasar. Pagamos un precio por esa música. Una vez que Ray iba con Fathead, creo de Dallas a Houston, los pararon. Ray tenía un Oldsmobile nuevo, del 52 creo que era, sí, del 52. Supongo que les molestaría que Ray tuviera un coche tan nuevo. Es la única razón que se me ocurre. Era lo normal. Que te dijeran, chicos, esto o lo otro. Y si contestabas con inteligencia, podían acusarte de arrogante o de beligerante o de lo que fuera. A lo mejor fue una broma pesada. Se llevaron a Fathead y dejaron a Ray, a pesar de su ceguera, solo, en mitad de la autopista. Esta fue solo otra más de las múltiples humillaciones. Ray Charles supo entonces que, a menos que tomara las riendas de su vida y de su carrera, nunca sería el dueño de su propio destino. Lo que me pasaba
es que todo el mundo me decía, ¡Hey, chaval! Nadie sabía siquiera cómo me llamaba. ¡Hey, yo! ¡Tell everybody! ¡Ray Charles! Por primera vez, Ray tuvo una idea clara de lo que quería ser y de cómo tenía que llegar a eso. Decidido a encontrar su propia voz, Ray Charles dejó el circuito Chitlin y decidió que era el momento de establecerse con su propio grupo independiente. Pero habría aún otro obstáculo que superar. Me dije, no puedo seguir así, con la gente llamándome, chico. Tengo que ser yo mismo. Tengo que empezar. Tengo que hacerlo, y si lo hago y fracaso, al menos sabré cuál es mi lugar en la vida. Sabré si lo que estoy haciendo es bueno o no. Cuando el rock and roll invadió la América Blanca, los artistas negros que habían marcado las corrientes musicales fueron cayéndose de las listas de artistas más populares. Aún luchando por despuntar, Ray Charles se enganchó a las drogas, a la heroína, algo que parecía destensar la presión que ejercía sobre él el mundo de la música. Nunca hablamos de su drogadicción. Había cosas que nunca discutía con Ray. Lo sabía. Pero nunca hablábamos de ese problema. A veces se veía obligado a hacer cosas muy bajas para conseguirla. Enviaba a las chicas a que se la compraran y cosas así. Provocaba peleas en el grupo porque, claro, como él no veía, alguien tenía que pincharle. Pero si alguien se quedaba con algo para él mismo, se creaban tensiones y problemas y se expulsaba al miembro del grupo que fuera. Y bueno, luego volvía y así. Era solo cuestión de tiempo que Ray acabara explotando con el tema de las drogas y las autoridades lo utilizaron como ejemplo. La policía invitó a la prensa a presenciar el primer interrogatorio a Ray. Debió de ser un momento muy humillante, estaba llorando. Y aquella fue una de las pocas veces que Ray Charles perdió los papeles en público. Lo único que decía era que a él nadie lo había metido. Se había metido solo en las drogas y él solo saldría. Luchando contra su adicción en el momento además decadente de su vida, Ray Charles se propuso dar completamente la espalda a su pasado. Pero no estaba solo en su empeño por convertirse en estrella. De costa a costa, los negros estadounidenses empezaban a cuestionarse su lugar en la sociedad y a definir una nueva identidad negra. La iglesia desempeñó un papel crucial en el incipiente movimiento en defensa de los derechos civiles y los predicadores, incluido el joven Martin Luther King, instaron a los negros a tomar conciencia de su raza y de su historia y a enorgullecerse de ello, a hacerse oír y a regocijarse de las buenas noticias del gospel. Fue en esta iglesia en donde Ray Charles encontró una nueva inspiración. Recuperé todo lo que mi madre había tratado siempre de inculcarme. Hijo, sea, lo que hagas en la vida, sé tú mismo. Empecé a tomar el control de mi música y a cantar lo que sentía, y claro, estaba muy influido por el gospel. Pero eso era lo que sentía. Había formado parte de mi infancia. Yo me crié en la iglesia y la música religiosa es una música básicamente sencilla. Le encantaba cantar gospel. Siempre que podía, que tenía una oportunidad. Donde quiera que estuviese, que hubiera un grupo gospel, se unía a ellos. En hoteles, en los distintos sitios a los que iba, cantaba con ellos. Se sumaba al coro, porque supongo era una de las cosas que más le gustaban. Desde los tiempos de la esclavitud, la iglesia siempre fue uno de los pocos sitios donde los negros se sentían libres. Allí era donde se mostraba verdaderamente el sentimiento de los hombres y las mujeres negros. Era el único lugar donde podíamos expresarnos libremente. Esa es la música que dio pie a todos nuestros grandes artistas. Independientemente de que se dediquen al jazz o lo que sea que canten, si nos remontamos a sus orígenes, descubrimos que el que no tiene un tío predicador,
tiene un padre pastor o una madre misionera. Lo único que sabían es que leían la Biblia, rezaban y cantaban esos himnos que fueron transmitiéndose. Ray Charles empezaba a encontrar su voz, pero no la halló en la noche de los sábados, sino en la mañana de los domingos. Ahí estaba ese cauto y formado músico que amaba a los grandes cantantes de voces aterciopeladas, pero que, al oír cantar gospel, gritaban: ¡Wow! ¡Jesús! Pensaba que aquello era la materia prima, la expresión de uno mismo más desinhibida. No era el recogido jazz que domina las cuerdas, es el giro desgarrado. Baby, when you walk, I wanna walk with you. When you talk, I wanna talk some too. Now ain't that love, oh, ain't that love that I feel in my heart for you. See a little licks like that. Esto es gospel puro. Y Ray Charles era gospel auténtico. Ray y gospel son dos conceptos inseparables. En algún rincón de esos tonos de las plegarias gospel que salen del sentimiento, Ray Charles encontró la fórmula que transformaría el rhythm and blues en soul. Fue con la grabación de I Got a Woman con la que llegó por primera vez a un público que quedó completamente sorprendido. Sometimes you know that I get a little worried now. Oh, but I don't care because it's all, oh, oh, all right. I say it's all right, that's because I got a woman. Era la revolución que buscaba, pero que no contentó a todos los negros de Estados Unidos. Mi madre y yo estábamos en la cocina y me dijo: pero escucha eso, ese hombre ha cogido el gospel y lo ha transformado en blues. No le gustó nada, y menos aún cuando supo que era negro, porque creía que lo que hacía rozaba con el sacrilegio, que un hombre ciego tuviera la osadía de convertir un tema gospel en blues. Miles y miles de personas pensaban igual. Me escribieron muchas cartas y todo eso, pero bueno, me decía: haces lo que quieres hacer. Así que lo que hacía era ser yo mismo. Y si con eso lograba algo... Bueno, no quiero aburriros con mi madre, pero es que era una mujer que me enseñó muchas cosas en la vida. Y siempre me decía que aparte de ser yo mismo, debía tener en cuenta que no tenía por qué gustar a todo el mundo. A pesar de las críticas con la música soul, Ray Charles había creado el sonido que representaría a su generación. La búsqueda de una música que transmitiera la realidad de la vida de los negros estadounidenses había convertido la música de la iglesia en un ritmo urbano para salas de baile y vuelta a empezar. En los 50, la explosión del rhythm and blues parecía representar los sueños y esperanzas de un futuro mejor de la población negra estadounidense. Pero los 50 también fueron una década de promesas rotas. Aún debía librarse la batalla por los derechos civiles básicos contra un entorno de desigualdad racial continuo. Why don't you send down that cloud?
Con el soul emergía una música que hablaba más profundamente de la verdadera naturaleza del sufrimiento negro. La capacidad de los negros para expresarse, sus verdaderos yos, con todos sus defectos y sus virtudes, sus éxtasis de sábado por la noche y su espiritualidad los domingos por la mañana, y los episodios cotidianos sobre su vida y sobre el amor y sobre lo que es una ruptura amorosa, fueron abriéndose camino. Ray Charles no fue el único que llevó el gospel hasta el mundo del rhythm and blues. Otro artista que también vio la luz fue un joven cantante llamado James Brown. James Brown era un clásico de rhythm and blues. No había nada extravagante en su música. Era sexy y tenía una voz bonita y una presencia imponente. Tenía esa capacidad de comunicación. Un productor llamado Ralph Bass, de King Records en Cincinnati, vino a oírlo cantar y acabó grabándole la canción Please, Please, Please. Se la presentó a Sid Nathan, de King Records, y a Sid Nathan le espeluznó. ¿Qué es esto? ¿Un tío repitiendo please, please, please un millón de veces? Nadie va a comprar esta porquería. Ralph dijo, tú públicalo y a ver qué pasa. Era el hombre espectáculo por excelencia, desde luego. Cuando se ponía de rodillas y empezaba a gritar y Bobby Bird salía y le ponía la capa y empezaba a abanicarlo, es algo muy gospel. Si vas a cualquier iglesia de Pentecostés y sale la cantante y empieza con el espiritual y se emociona de la intensidad, todo el mundo empieza a abanicarla y a decirle que no pasa nada, a tranquilizarla. Pero él también tenía una idea de cómo quería que sonara la música. Supongo que eso le dio esa personalidad. El poder del soul saltaba a la vista. Quería escribir y grabar a la gente, mostrarles cuál era la nueva mina de oro. La mina de oro era la sincopación. Y si la disfrutabas de verdad, salía tu verdadera alma. A medida que el nuevo sonido empezó a calar, Ray Charles incorporó otra influencia de las iglesias a la música soul, el coro femenino. Él las llamaba las Raylettes. Eran las Cookies, un grupo creado y lanzado a la fama por Atlantic Records. Las contrataron y les pusieron otro nombre después de varios meses. Eran la llamada y la respuesta perfectas del gospel. Me gustaba el sonido de una voz masculina con las chicas de fondo. Me gustaba cómo sonaba. Parecía encajar justo en lo que yo quería. Cuando empezamos a tocar por el circuito de salas fue el principio del periodo Raylette, las cantantes de fondo. Eso añadió una nueva dimensión a lo que venía haciendo hasta el momento. Después de años de búsqueda, Ray sabía exactamente cómo quería que sonara su música. Me decía que dependía demasiado de mi vista. Pero yo le decía, es que no oigo esa nota, no consigo oírla. Y me decía, cierra los ojos y escucha. En 1959, Ray Charles terminó su contrato con la discográfica Atlantic Records, pero los dejó con una canción que captaba toda la esencia del soul.
Tocábamos en muchas salas de baile y el baile empezaba a las 9 y duraba hasta la 1 de la madrugada. No podía imaginarme un sitio mejor para tocar, así que les dije a los chicos del grupo: chicos, seguidme. Y les dije lo mismo a las chicas: repetid todo lo que diga. De repente un día le oí cantar Baby, what did I say? Y transmití algo que fluía, no sé, el patrón del ritmo caminando. No sabría decirte de dónde procedía. Si escuchas lo que estoy diciendo, si miras los versos, no hay nada que dé cohesión. Son solo versos inconexos que improvisé y coloqué. See the girl with the red dress on. She can do the birdland all night. Mira a la chica del vestido rojo. Puede estar bailando Birdland toda la noche. Le pregunté: oye, Ray, ¿cómo sabes que es rojo? Y me dijo: ¿a qué rojo? Le contesté: sí, pero ¿cómo lo sabes? Porque lo he visto, me dijo. Lo dejamos ahí porque si decía que lo había visto y punto. Brad Shay se convirtió en todo un éxito en Estados Unidos. Con esta canción, Ray Charles logró fundir los ritmos de baile de Lou Jordan, el compás del rhythm and blues y el estilo de plegaria del predicador de gospel. Optó por el sonido completamente desinhibido del gospel, pero le dio un toque sexual. Las Raylettes eran realmente como el coro gospel detrás del predicador. Y cuando él empezaba con el ya sabes, él decía y allá es Y luego Brad Shay no solo confirmó el lugar de Ray Charles en la primera división de los músicos negros, sino que significó la llegada del soul a la música. A partir de entonces, su atractivo no volvería a quedar confinado al público negro. Si bien los más conservadores blancos de Estados Unidos habían logrado derrotar el rhythm and blues, la música soul había llegado para quedarse. Ray Charles iniciaría entonces su exploración con millones de formas musicales, incluida la música country, el jazz y el blues. Pero su legado más imperecedero sería el que presidió un momento emblemático de la historia de la música: el nacimiento del soul. La música nunca fue sucia. Se supone que tiene que ser bonita, agradable y elegante para que todo el mundo pueda sentirse identificado con ella. Es verdad que había canciones sexys, pero tenían doble sentido, de modo que dependía de cada uno imaginar una cosa u otra. Podían estar cantando: déjame que acaricie a tu caniche, déjame que lo acaricie. Y bueno, tú sabías a qué se refería con eso. Otro veterano del circuito, Chet Lynn, revolucionaría todo con una canción que dejaba poco espacio para la imaginación. Hey, Big Joe Turner. Come on in. Big Joe Turner, que empezó como un camarero cantante en Kansas City, nunca dejó del todo atrás el mundo de las barras. En Shake, Rattle and Rock, su más sonado éxito, las referencias al sexo estaban apenas veladas. Joe Turner cantaba canciones que incluían frases como: cuando te pones esos vestidos y el sol empieza a brillar, no puedo creerme lo que veo, y todo por tu culpa. Yeah.
people's talk. I'm like a one-eyed cat peeping in at people's talk. I can look at you, baby, there you ain't no child no more. Joe era un grandioso barítono que cantaba como un cantante de ópera. Todo le salía del abdomen. Big Joe Turner, qué voz. Podía dar con esa nota altísima y estar 30 minutos así. Mientras hubiera una melodía detrás y bueno, era swing. Bailemos, bailemos, bailemos toda la noche. Agítate, vibra y baila es una de las grandes canciones de todos los tiempos. Big Joe Turner representa la verdadera relación entre el jazz y el blues. Es la esencia del nuevo sonido, rhythm and blues. And started to carry on when a Cadillac cruised up and said, "Sonny, hit me, bam!" The rhythm was there. En el transcurso de los últimos 50 años, los negros de Estados Unidos han producido la música más popular del planeta. Han alumbrado el rhythm and blues, el hip hop, el sonido Motown o el funk, entre otros. Y hoy, esta música es un negocio multimillonario. Esta serie narra cómo el sonido llegado de la clase humilde negra estadounidense invadió el mundo. Esta es la historia de la música soul, un extraordinario recorrido que abarca más de 5 décadas. Y refleja mejor que ninguna otra cosa las transformaciones del siglo XX. Pero el sonido que acabó conociéndose como música soul estuvo a punto de no llegar a ser realidad. El soul nació de un Estados Unidos olvidado donde los negros eran una minoría oprimida y su música confirmó los peores temores de la sociedad blanca. Means by which the white man and his children can be driven to the level with the nigger. Una música nacida de un pueblo oprimido que decía: mejores días vendrán. También se pagó un precio por esa música. Contra todo pronóstico, fue un pianista negro llamado Ray Charles el primero que mostró la música soul al mundo. Era un genio. Él fue el que anunció al mundo que la música soul era una realidad, no en ciernes, sino plena y presente. Ray Charles fue el primero en unificar dos fuerzas opuestas: los ritmos con tanta carga sexual de los salones de baile y los cargados de emoción de la iglesia negra. La música que salió de sus manos desencadenó la revolución del sonido y llevó al nacimiento del soul. La historia del soul comienza en los años 30 en Estados Unidos. El país está dividido y la segregación racial relega a los negros a una vida como ciudad. La saltaban. Venían donde estaba la diversión. La policía venía y paraba el espectáculo y decía: esto no, no pueden bailar juntos. Cosas así. Fui un par de veces a la cárcel porque no quise parar de cantar. Es difícil imaginar lo duro que sería. En muchas pequeñas ciudades del sur seguramente fueran vistos como visitantes de otros planetas, así que tenemos mucho que agradecer a esa gente por su valentía.
Cuando terminábamos el espectáculo, a veces teníamos tanto miedo que salíamos huyendo lo más rápido posible de la ciudad, porque nunca se sabía lo que podía pasar. Aún se quemaban cruces por ahí. Y teníamos que irnos en plena noche. Veíamos esas cosas al pasar. Pagamos un precio por esa música. Una vez que Ray iba con Fathead, creo, de Dallas a Houston, los pararon. Ray tenía un Oldsmobile nuevo, del 52 creo que era. Sí, del 52. Supongo que les molestaría que Ray tuviera un coche tan nuevo. Es la única razón que se me ocurre. Era lo normal. Que te dijeran, chicos, esto o lo otro. Y si contestabas con inteligencia, podían acusarte de arrogante o de beligerante o de lo que fuera. A lo mejor fue una broma. Una broma pesada. Se llevaron a Fathead y dejaron a Ray, a pesar de su ceguera, solo, en mitad de la autopista. Esta fue solo otra más de las múltiples humillaciones. Ray Charles supo entonces que, a menos que tomara las riendas de su vida y de su carrera, nunca sería el dueño de su propio destino. Lo que me pasaba es que todo el mundo me decía, ¡eh, chaval! ¡Eh, chaval! Nadie sabía siquiera cómo me llamaba. Por primera vez, Ray tuvo una idea clara de lo que quería ser y de cómo tenía que llegar a eso. Decidido a encontrar su propia voz, Ray Charles dejó el circuito Chitlin y decidió que era el momento de establecerse con su propio grupo independiente. Pero habría aún otro obstáculo que superar. Me dije, no puedo seguir así, con la gente llamándome, chico. Tengo que ser yo mismo. Tengo que empezar. Tengo que hacerlo, y si lo hago y fracaso, al menos sabré cuál es mi lugar en la vida. Sabré si lo que estoy haciendo es bueno o no. Cuando empezamos a tocar por el circuito de salas fue el principio del periodo Raylet, las cantantes de fondo. Eso añadió una nueva dimensión a lo que venía haciendo hasta el momento. Después de años de búsqueda, Ray sabía exactamente cómo quería que sonara su música. Me decía que dependía demasiado de mi vista. Pero yo le decía, es que no oigo esa nota, no consigo oírla. Y me decía, cierra los ojos y escucha. En 1959, Ray Charles terminó su contrato con la discográfica Atlantic Records, pero los dejó con una canción que captaba toda la esencia del soul. Tocábamos en muchas salas de baile, y el baile empezaba a las 9 y duraba hasta la 1 de la madrugada. No podía imaginarme un sitio mejor para tocar, así que les dije a los chicos del grupo, chicos, seguidme. Y les dije lo mismo a las chicas, repetid todo lo que diga. De repente un día le oí cantar, Baby, what did I say? Y transmití algo que fluía, no sé, el patrón del ritmo caminando. No sabría decirte de dónde procedía. Si escuchas lo que estoy diciendo, si miras los versos, no hay nada que dé cohesión. Son solo versos inconexos que improvisé y coloqué. Mira a la chica del vestido rojo. Puede estar bailando Birdland toda la noche. Le pregunté, oye Ray, ¿cómo sabes que es rojo? Y me dijo, ¿a qué rojo? Le contesté, sí, pero ¿cómo lo sabes? Porque lo he visto, me dijo. Lo dejamos ahí porque si decía que lo había visto y punto. Brad Shea se convirtió en todo un éxito en Estados Unidos.
Con esta canción, Ray Charles logró fundir los ritmos de baile de Lou Jordan, el compás del rhythm and blues y el estilo de plegaria del predicador de gospel. Optó por el sonido completamente desinhibido del gospel, pero le dio un toque sexual. Las Raylettes eran realmente como el coro gospel detrás del predicador. La música nunca fue sucia. Se supone que tiene que ser bonita, agradable y elegante para que todo el mundo pueda sentirse identificado con ella. Es verdad que había canciones sexys, pero tenían doble sentido, de modo que dependía de cada uno imaginar una cosa u otra. Podían estar cantando: déjame que acaricie a tu caniche, déjame que lo acaricie. Y bueno, tú sabías a qué se refería con eso. Otro veterano del circuito, Chet Lynn, revolucionaría todo con una canción que dejaba poco espacio para la imaginación. Hey, Big Joe Turner. Come on in. Big Joe Turner, que empezó como un camarero cantante en Kansas City, nunca dejó del todo atrás el mundo de las barras. En Shake, Rattle and Rock, su más sonado éxito, las referencias al sexo estaban apenas veladas. Joe Turner cantaba canciones que incluían frases como: cuando te pones esos vestidos y el sol empieza a brillar, no puedo creerme lo que veo, y todo por tu culpa. Joe era un grandioso barítono que cantaba como un cantante de ópera. Todo le salía del abdomen. Big Joe Turner, qué voz. Podía dar con esa nota altísima y estar 30 minutos así. Mientras hubiera una melodía detrás, y bueno, era swing. Bailemos, bailemos, bailemos toda la noche. Agítate, vibra y baila es una de las grandes canciones de todos los tiempos. Big Joe Turner representa la verdadera relación entre el jazz y el blues. Es la esencia del nuevo sonido, rhythm and blues. She sure looks well. I gave the eye and started to carry on. When a Cadillac cruised up and swished, she was gone. It should have been me. Cada vez los artistas del ritmo. A little later on. Ray loved Joe Turner. A Ray le encantaban Joe Turner y Roth Brown. Fueron las personas con las que recorrió el país en coche, con las que compartió habitaciones en las pensiones. Sus discos salían y ganaban más que los de Ray, porque al principio sus primeros discos no pegaron nada. Roth Brown siempre dejaba atrás a Ray Charles, así que ¿qué podía hacer para que sus discos superaran en ventas a los de Roth Brown? Era un mundo muy competitivo, en el mejor sentido de la palabra. Pero Atlantic sabía lo que hacía cuando firmaron con Ray Charles. Los agentes que se encargaban de los contratos y contrataban a nuestros artistas de rhythm and blues dijeron: estáis locos con ese Ray Charles. No podemos contratarle como alguien de primera porque sus discos no venden suficiente. Así que compramos su contrato. Hubiera pagado cualquier cosa para tenerlo. Ray Charles quizá tuviera un contrato con Atlantic Records, pero su carrera musical aún seguía consistiendo en giras interminables y estancias de una sola noche por todo Estados Unidos. Sin embargo, eso tenía también sus compensaciones. El rhythm and blues era música alegre con la que tanto el intérprete como el público se olvidaban de sus inhibiciones y se dejaban llevar por el ritmo. Hacían dinero de una ciudad a otra, eran estrellas, y sus escarceos sexuales eran muy intensos.
Me da la impresión de que se lo pasaban muy bien. Los músicos que regalaban su ritmo se convirtieron en símbolos sexuales y Ray Charles no fue una excepción. Cualquier artista, cuando está de gira, tiene a miles de mujeres gritando y poniéndose histéricas con ellos. Era algo muy popular, estaba de moda y algo que pasaba así y él disfrutaba de su parte. Era el ciego más sexy que nadie pudiera imaginar. A pesar de su ceguera, Ray tenía un instinto infalible para elegir siempre a las mujeres más atractivas. Las agarraba cuando se las presentaban. Les cogía la mano e iba subiendo hasta la muñeca y se la tocaba rodeándola. No sé qué sería lo que sentiría al tocar la muñeca. Conmigo no tuvo que hacerlo. Yo estaba gorda. Lo miraba y me preguntaba, ¿qué sentirá? Pero era así. Yo puse a una chica en mi lugar, una preciosidad, era muy guapa. Le dijo, ¿qué tal, nena? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes? Y yo dije, ya está otra vez con el brazo. Aunque el rhythm and blues estaba principalmente dirigido al público negro, los jóvenes blancos amantes de la música empezaban también a descubrir ese nuevo sonido. A medida que fue cundiendo por la tierra, se identificado con ella. Es verdad que había canciones sexys, pero tenían doble sentido, de modo que dependía de cada uno imaginar una cosa u otra. Podían estar cantando, déjame que acaricie a tu caniche, déjame que lo acaricie. Y bueno, tú sabías a qué se refería con eso. Otro veterano del circuito, Chet Lynn, revolucionaría todo con una canción que dejaba poco espacio para la imaginación. Hey, Big Joe Turner. Come on in. Big Joe Turner, que empezó como un camarero cantante en Kansas City, nunca dejó del todo atrás el mundo de las barras. En Shake, Rattle and Rock, su más sonado éxito, las referencias al sexo estaban apenas veladas. Joe Turner cantaba canciones que incluían frases como cuando te pones esos vestidos y el sol empieza a brillar, no puedo creerme lo que veo, y todo por tu culpa. Joe era un grandioso barítono que cantaba como un cantante de ópera. Todo le salía del abdomen. Big Joe Turner, qué voz. Podía dar con esa nota altísima y estar 30 minutos así. Mientras hubiera una melodía detrás y bueno, era swing. Bailemos, bailemos, bailemos toda la noche. Agítate, vibra y baila es una de las grandes canciones de todos los tiempos. Big Joe Turner representa la verdadera relación entre el jazz y el blues. Es la esencia del nuevo sonido, rhythm and blues. She sure looks well. I gave the eye and started to carry on. When a Cadillac cruised up and swished, she was gone. Should've been me. Cada vez, los artistas del rhythm and blues estaban más solicitados por las discográficas. Uno de ellos era Ray Charles. It Should Have Been Me, con ese estilo vocal relajado y ese aire sexual, fruto de todo su aprendizaje, pero habría aún otro obstáculo que superar. Me dije, no puedo seguir así, con la gente llamándome, chico. Tengo que ser yo mismo. Tengo que empezar. Tengo que hacerlo, y si lo hago y fracaso, al menos sabré cuál es mi lugar en la vida. Sabré si lo que estoy haciendo es bueno o no. Well,
Cuando el rock and roll invadió la América blanca, los artistas negros que habían marcado las corrientes musicales fueron cayéndose de las listas de artistas más populares. Aún luchando por despuntar, Ray Charles se enganchó a las drogas, a la heroína, algo que parecía destensar la presión que ejercía sobre él el mundo de la música. Nunca hablamos de su drogadicción. Había cosas que nunca discutía con Ray. Lo sabía, pero nunca hablábamos de ese problema. A veces se veía obligado a hacer cosas muy bajas para conseguirla. Enviaba a las chicas a que se la compraran y cosas así. Provocaba peleas en el grupo porque, claro, como él no veía, alguien tenía que pincharle. Pero si alguien se quedaba con algo para él mismo, se creaban tensiones y problemas y se expulsaba al miembro del grupo que fuera. Y bueno, luego volvía y así. Era solo cuestión de tiempo que Ray acabara explotando con el tema de las drogas y las autoridades lo utilizaron como ejemplo. La policía invitó a la prensa a presenciar el primer interrogatorio a Ray. Debió de ser un momento muy humillante, estaba llorando. Y aquella fue una de las pocas veces que Ray Charles perdió los papeles en público. Lo único que decía era que a él nadie lo había metido. Se había metido solo en las drogas y él solo saldría. Luchando contra su adicción en el momento además decadente de su vida, Ray Charles se propuso dar completamente la espalda a su pasado. Pero no estaba solo en su empeño por convertirse en estrella. De costa a costa, los negros estadounidenses empezaban a cuestionarse su lugar en la sociedad y a definir una nueva identidad negra. La iglesia desempeñó un papel crucial en el incipiente movimiento en defensa de los derechos civiles y los predicadores, incluido el joven Martin Luther King, instaron a los negros a tomar conciencia de su raza y de su historia y a enorgullecerse de ello, a hacerse oír y a regocijarse de las buenas noticias del gospel. Fue en esta iglesia en donde Ray Charles encontró una nueva inspiración. Algunas radios no pinchaban ciertas cosas, ya sabes. La música nunca fue sucia. Se supone que tiene que ser bonita, agradable y elegante para que todo el mundo pueda sentirse identificado con ella. Es verdad que había canciones sexys, pero tenían doble sentido, de modo que dependía de cada uno imaginar una cosa u otra. Podían estar cantando: déjame que acaricie a tu caniche, déjame que lo acaricie. Y bueno, tú sabías a qué se refería con eso. Otro veterano del circuito, Chitlin, revolucionaría todo con una canción que dejaba poco espacio para la imaginación. Big Joe Turner, que empezó como un camarero cantante en Kansas City, nunca dejó del todo atrás el mundo de las barras. En Shake, Rattle and Rock, su más sonado éxito, las referencias al sexo estaban apenas veladas. Joe Turner cantaba canciones que incluían frases como: cuando te pones esos vestidos y el sol empieza a brillar, no puedo creerme lo que veo, y todo por tu culpa. Joe era un grandioso barítono que cantaba como un cantante de ópera. Todo le salía del abdomen. Big Joe Turner, qué voz. Podía dar con esa nota altísima y estar 30 minutos así. Mientras hubiera una melodía detrás y bueno, era swing. Bailemos, bailemos, bailemos toda la noche. Yeah.
Agítate, vibra y baila es una de las grandes canciones de todos los tiempos. Big Joe Turner representa la verdadera relación entre el jazz y el blues. Es la esencia del nuevo sonido, rhythm and blues. Real fine hotel. A chick walked out. She sure looks well. I give the eye. Donde Ray Charles Robinson nació el 23 de septiembre de 1930. Con apenas 5 años empezó a perder la vista. A los 7, Ray Charles estaba completamente ciego. Como cualquier otro niño ciego y sin posibilidades económicas, fue enviado a la escuela para sordos y ciegos St. Augustine, en Florida. Los niños ciegos negros tenían muy pocas oportunidades, pero Ray Charles era brillante y estaba decidido a llegar lejos. Ray Charles era capaz de escribir a máquina 75 palabras por minuto con solo 9 años, en una máquina de escribir normal. Pero había algo en el colegio con lo que Ray Charles disfrutaba mucho más, un viejo y destartalado piano. Me impresionaba mucho, sobre todo lo de apretar a una tecla y que se reprodujera un sonido. Dejaba de jugar fuera en cuanto lo oía. No importaba lo que estuviera haciendo, lo oía y me hipnotizaba. Con una admirable dedicación, Ray se dispuso a aprender a tocar. Aprendió a leer música en braille, lo cual, si lo piensas, es muy difícil. Para aprenderse una partitura, tenía que leer la partitura con la derecha y tocar con la izquierda. Y cuando se la había aprendido, leía con la izquierda y se la aprendía con la derecha para luego tocar con las dos. Así fue como se aprendió Clara de Luna y otras obras de Bach y Chopin. La ceguera de Ray lo condujo hasta un mundo dominado por el sonido. Le encantaba la radio por la vía de escape que representaba de la mundanal rutina de su vida en el colegio. Ray y su amigo Joe Walker fantaseaban con una vida en las ondas. Siempre le decía a Ray, Ray, quiero ser locutor de radio y así podré pinchar tu música. Yo seré el que te presente al mundo. CBS Radio presenta la música de Ray Charles, su piano y su orquesta, directamente desde Fran Bailey's Millbrook. Señoras y señores, el señor Ray Charles. Y él me contestaba, vas a conseguirlo, tío, ya verás. Tendrían que pasar más de 20 años para que los sueños infantiles de Ray Charles se hicieran realidad. Antes de que eso ocurriera, Ray Charles tuvo que dominar toda una variedad de capacidades musicales. Hubo un hombre que más que ningún otro le sirvió de inspiración. Su nombre, Louis Jordan. If you want to have a ball, you're gonna go out and spend some cash and let the good times roll. Pero nunca hablábamos de ese problema. A veces se veía obligado a hacer cosas muy bajas para conseguirla. Enviaba a las chicas a que se la compraran y cosas así. Provocaba peleas en el grupo porque, claro, como él no veía, alguien tenía que pincharle. Pero si alguien se quedaba con algo para él mismo, se creaban tensiones y problemas y se expulsaba al miembro del grupo que fuera. Y bueno, luego volvía y así. Era solo cuestión de tiempo que Ray acabara explotando con el tema de las drogas y las autoridades lo utilizaron como ejemplo. La policía invitó a la prensa a presenciar el primer interrogatorio a Ray. Debió de ser un momento muy humillante, estaba llorando. Y aquella fue una de las pocas veces que Ray Charles perdió los papeles en público. Lo único que decía era que a él nadie lo había metido. Se había metido solo en las drogas y él solo saldría. Luchando contra su adicción en el momento además decadente de su vida, Ray Charles se propuso dar completamente la espalda a su pasado. Pero no estaba solo en su empeño por convertirse en estrella.
De costa a costa, los negros estadounidenses empezaban a cuestionarse su lugar en la sociedad y a definir una nueva identidad negra. La iglesia desempeñó un papel crucial en el incipiente movimiento en defensa de los derechos civiles y los predicadores, incluido el joven Martin Luther King, instaron a los negros a tomar conciencia de su raza y de su historia y a enorgullecerse de ello, a hacerse oír y a regocijarse de las buenas noticias del gospel. Fue en esta iglesia en donde Ray Charles encontró una nueva inspiración. Recuperé todo lo que mi madre había tratado siempre de inculcarme. Hijo, sea, lo que hagas en la vida, sé tú mismo. Empecé a tomar el control de mi música y a cantar lo que sentía, y claro, estaba muy influido por el gospel. Pero eso era lo que sentía. Había formado parte de mi infancia. Yo me crié en la iglesia y la música religiosa es una música básicamente sencilla. Le encantaba cantar gospel. Siempre que podía, que tenía una oportunidad, donde quiera que estuviese, que hubiera un grupo gospel, se unía a ellos. En hoteles, en los distintos sitios a los que iba, cantaba con ellos. Se sumaba al coro, porque supongo era una de las cosas que más le gustaban. Desde los tiempos de la esclavitud, la iglesia siempre fue uno de los pocos sitios donde